Jairo a hacer unas gestiones como también del establecimiento, me encontré con Jorge y él decía, pensó en el establecimiento y me preguntó dónde trabajaba y él decía, pues justamente con Iner quería hablar y con la directora Iner quería hablar. Y comenzamos a platicar, gracias a Dios que, y por la oportunidad que me ha dado conocer a Jorge por ya varios años, trabajando en Renacimiento, pues logramos hablar acerca de este proyecto. Y también agradecimiento al profesor Fernando, porque el proyecto lo aceptamos, pero era un gran reto de tiempo, de recursos, pero en toda la metodología, con Jorge, con Fernando, nosotros, los alumnos y los docentes, se logró hacer todo este proyecto. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y vamos a dejarle el tiempo al profesor Fernando, ya que él también, como ustedes lo escucharon, tuvo mucha parte dentro de este proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos jóvenes. La verdad es que hemos llegado a culminar ese gran proyecto, ¿verdad? Que viene desde hace varios años, desde el 2013, como decía señora. La verdad, al inicio lo sentimos muy un proyecto, ir a pasar unas hojas a unas personas y ya estuvo, ¿verdad? Pero cuando nos dimos cuenta de la dimensión del trabajo, de abarcar todo el área de Patzum, incluyendo sus comunidades más lejanas, como que empezamos a temblar, ¿verdad? La verdad que me dio pena porque la responsabilidad cuando le pase algo a alguno de ustedes, pues recaía sobre nosotros, ¿verdad? Y principalmente a los organizadores, pero gracias a Dios pasó todo bien. No nos salvamos de unas grandes caídas y de algunas mojadas con las comunidades más lejanas, ¿verdad? Pero de ahí creo que tenemos una buena experiencia de todo este trabajo. Quiero agradecer especialmente a mis compañeros, ¿verdad? Porque si bien la decisión la tomamos juntamente con dirección, ¿verdad? Pero también involucró el trabajo de cada uno de ustedes. Recordarán especialmente los de quinto. Juntamente con sus padres tomamos la decisión de que se iba a trabajar jornada doble una semana, con capacitación por la mañana y clases por la tarde, ¿verdad? Que fue una semana muy pesada, muy estresante, pero gracias a Dios la supimos sacar adelante.